Muy buenas y bienvenidos a DPRP. Y aquí estamos con Marvel's Spider-Man. Nada, vamos a darle cañita, ¿vale? A ver qué nos depara. Y algo me ha desaparecido aquí. No sé lo que es. A ver. Bueno, me ha desaparecido una cosa y no sé. No sé. Pero bueno, vamos a darle cañita. Vamos allá. Buenas, Joma. ¿Qué tal estás? Que no sé por qué hoy Twitch, no sé si os está dando problemas o no, ¿vale? Pero a mí me ha costado iniciar el stream, ¿vale? No sé si a vosotros os está costando meteros dentro del stream, ¿vale? Pero a mí me ha costado iniciarlo. Lo he tenido que iniciar como dos o tres veces porque me decía, fallo en el servidor, fallo en el servidor y fallo en el servidor. Así que no sé cómo irá la cosa. Y encima me ha desaparecido el contador. Por algún motivo me ha desaparecido el Destino de contador. Fisk está al sur. Debería ir a echar un vistazo. Pues vamos a los astilleros. Y ya está. Ahora todas las torres de vigilancia de la ciudad funcionan. Un trabajo Bueno. genial, ¿no? Sí, buen trabajo. ¿Tan bueno como para dejar que cierta persona lo celebre con nosotros? Vale, pero una cosa rápida. Lo tenían todo en contra. El peligro acechaba. Pero la descabellada intuición de Spider-Polly y la resuelta organización de la jefa consiguieron resolverlo. Oh, ha sido bonito. Dos polos opuestos. Como la mantequilla de cacahuete y el chocolate, o el desayuno y la cena. Ambos trabajaron juntos. Y hemos acabado. Hablamos luego, Spider-Polly. Empieza a aceptarlo, ¿verdad? Sí, está claro. Pero bueno, vamos a darle cañita aquí a Spider-Polly. Bueno, que por cierto, ya tengo el mapa abierto, que lo estuve abriendo ayer por la tarde-noche, ¿vale? Tengo ahí todo el mapa ya abierto, tranquilamente. Si Spider-Man fuera mudo, no sería Spider-Man. Completita, ya veremos a ver qué han hecho con el 2. Porque según dicen, es el mismo mapa. A todas las unidades, hay civiles que
el mismo mapa, pero creo que han puesto Brooklyn y algo más, creo que han puesto. Ahora es cuando salta alguno y dice, pero si Brooklyn y... está en el Manhattan. Solo estaba Peter Parker. Te haré directamente responsable. Entendido, jefe. Triplicaré la seguridad. Los demonios no entrarán. Escuchad, los demonios van a por nuestros alijos. Ya hemos perdido dos. Puede que el jefe esté en la trena, pero eso no significa que nadie pueda tocar sus cosas. Águila 2, ¿me recibes? Aquí Águila 2, estoy arriba. ¿Qué andan buscando los demonios? Tengo que acabar con los hombres de Fisk y descubrir lo que protegen. Sea lo que sea, no deberían estar en manos de Fisk ni de los demonios. Hay muchos tiradores. Debería ocuparme primero de ellos. Por aquí hay un montón de basura. Una telaraña en el sitio adecuado podría ser una gran distracción. Ese tirador está acompañado de un guardia. En fin, divide y vencerás. Más o menos. Y deja que me concentre. Tengo que mirar que no nos hayamos dejado nada. Siguen hablando de equipo. ¿Qué tendrá guardado Fisk por aquí? Pues a lo mejor son las revistas porno, yo qué sé. ¿Cuánto hace que te recogías de ese tipo? Parece viejo. Solo un par de décadas. Tuvo una docena de dueños antes que... traficantes de drogas en los 80 y de alcohol durante los años. Vosotros dos, a callar. Tenemos trabajo. Venga, que el viejo no se va. ¿Pero qué leches es este sitio? Si por aquí hace años que no pasan barcos. Los guardias están todos juntos. Podría separarlos disparando al objeto adecuado. Cómo mola. A ver, ¿dónde está la ma? A ver. Los nombres en los paquetes de estas aquí cosas hay. Son... y he visto para aquí. Allí hay otro. Allí hay otro. ¿Habéis acabado la inspección ya? Seguimos en ello. Estos mapas son tan complejos como antiguos. Es como estudiar jeroglíficos. Pues empieza a traducir. Quiero acabar de una vez para asegurar lo que queda del equipo en la cama. Sí, señor. Voy. ¿Qué tal si me echas una mano con ese destornillador? No puedo. A dormir. ¿Y si los demonios aparecen para colarse en la cama? Si sellamos el túnel que tenemos debajo, los demonios lo tendrán mucho más fácil. Pues entonces acaba el trabajo de una vez, ¿no? ¿Alguien más lo ha oído? Nada de lo que preocuparse. Una rata.
Yo lo comprobaré. No era T-Bot. Ya, pero hombre, que se siente un poquillo. Un poquillo despechado. Bueno, toma por culo. No, pero algo parecido. A volar. ¿Qué es el fumate? Está demasiado lleno. Sabes que no podemos tener justicieros colándose a hacer búsquedas ilegales. Ya, sí, lo sé. Por eso traigo una orden. ¿Qué te parecería si hiciéramos una búsqueda legal? Me gusta cómo suena eso. ¿Cómo se llama? Agente Davis. Llámame Jeff. ¿Y tú eres? Es una broma. Mi hijo te adora. ¿Y la orden cubre lo de reventar puertas? No, sino un montón de papeleo adicional. Vale. Voy a buscar otra entrada. Jefferson. Jefferson. Un lugar tan ruinoso debería tener un boquete en la pared o una ventana rota. Mira por detrás. Iría yo mismo, pero ya sabes, no soy Spiderman. No soy Spiderman. Vale, ya tenemos el traje mojado. Ya tenemos el traje limpito. Buenas, Cereza, ¿qué tal estás? Guapísima. Han sellado la parte frontal, pero seguro que no han tenido tanto cuidado con el resto. Me siento como en una peli de terror. Hola. ¿Algún pescador lleno de odio y con un garfio por mano? Vale, ¿dónde está esa puerta cerrada? Jeff, ¿estás ahí? Estoy esforzándome mucho por no hacer chistes de los de Tok Tok. ¿Te agradece? ¿Ves una caja de conexión que alimenta la puerta? Sí, la tengo. Si se sobrecarga, forzaremos la apertura de la puerta. Muy listo, pero no tengo nada con tanta tensión. Prueba con esto. Una pistola aturdidora, brillante. Los condensadores que hay aquí son lo que necesito para la mejora que tengo en mente. A que está guapo, la demo de Final Fantasy. Ah.
Ah, que tenga. Te dan ganas de querer jugarlo. ¿Cómo lo peta la telaraña eléctrica? Se te dan bien los cacharritos, ¿eh? Como a mi hijo. Empezó desmontando la tele con 5 años. Ahora desbloquea los teléfonos de sus amigos. Me parece que podría enseñarme algunas cosillas. ¿Lo hará? Vale. Nada ilegal a simple vista. Un poco anticlimático, ¿no? A primera vista. Acerquémonos más. ¿Buscas algo en concreto? Este astillero lleva aquí mucho. Los traficantes lo usaban hace tiempo. Lo pillo. Les encantaban sus habitaciones secretas. Escucha esto. ¿Te suena a hueco? Tengo un panel oculto, como el de la puerta. Los conductos dirigen a la parte de atrás. Busca otra caja de conexión. A ver si las lentes de mi máscara detectan los conductos. Aquí hay uno. ¿Ha funcionado? No, quizá no es la caja correcta. Sigue buscando. Fin. Buena, Freeman. Gracias. No habría podido abrirla yo solo. No creo que lo hubiese encontrado sin ti. No tenemos nada de nada. Donde hay una habitación secreta puede que haya más. ¿Ves algo raro en el suelo? Pueden ocultar puertas, pero no los arañazos que dejan. Presta atención por si vemos más. Vale, pues busquemos arañazos. Ahora que sé que busco arañazos, debería volver a comprobarlo todo. ¿Dónde más podría haber arañazos? Ahí, ¿no lo ves? Lo tengo. Arañazo sin puerta. Al menos que yo vea. Vale, ahora voy. Quizá no. El ascensor no funciona. Espera, te ayudo yo. Necesito ayuda con el ascensor. Vale, voy. ¿Se te ocurre cómo poner en marcha el ascensor? Todavía no, sigo en ello. Sí, pegándole un chispazo. Segundo piso, piezas mecánicas oxidadas, ratas gigantescas. Cuidado, el puente no está. Yo me encargo. Hay algo. Qué bonito, con aterrizaje perfecto y todo. No todos somos unos devoradonuts. Ya veo. Otra puerta secreta, haré saltar la cerradura. Dime si encuentras la caja de conexión. Ya, voy. Ya, no. Por aquí. ¿Hace mucho tiempo que vas detrás de Fisk? Es mi ballena blanca. ¡Perfecto! Sí, lo has conseguido. ¿Te echo una mano? Oye, mira esto. Nada. Empiezo a sentirme como si Fisk estuviese jugando conmigo. Pero mira las paredes. Aquí han guardado armas. No las habrán trasladado por la puerta principal. Debe de haber un pasadizo que estamos pasando por alto. Comprueba la pared. Podría controlar el acceso a otra zona. Los hombres de Fisk hablaban de una cámara. ¿Y si nos estamos acercando? Seguro que sí. Parece un circuito doble. Echa un vistazo a ver si encuentras otra caja de conexión.
Septiembre, si no recuerdo mal. Si fuese una caja de conexión, ¿dónde estaría? Sigue los conductos, deberían dirigirte en la dirección correcta. Aquí está. Ah, puta. Listo. Tenías razón, Jeff. Una trampilla. Espectacular. Y es lo que te digo. A ver, por mucho que a lo mejor digan... No, es que el juego tiene... ¿Cuántos planetas dijeron? ¿Un millón? ¿Vale? ¿Qué es lo que dijeron? No me acuerdo. A lo mejor me estoy pasando, ¿vale? Pero bueno, vamos a ponerle que dijeran que tiene 1000 planetas, ¿vale? Si después de esos 1000 planetas, 999 están vacíos, a mí me resuda la polla que tenga contenido. Tienes no sé cuántos planetas vacíos, sin nada. Entonces, ¿qué contenido tienes, no? Sí, tienes planetas para explorar, pero... Tienes un montón de tierra muerta. ¿Sabes? Mucho. Uno, dos, tres. No da nada de miedo. Parece ser un viejo túnel de contrabando. Y no ha catado una escoba desde los tiempos de Al Capone. Hay un bloque de cemento en el camino. No puedo pasar. Bueno, a ver cómo se ve desde arriba. Tengo algo de espacio para trabajar, aguanta. ¿Qué era eso? El metro, quizás. Hay que darse prisa. Este lugar es inestable. Vale, está claro que eso no era el metro. No. Ha sonado como a explosivos. Y eso suena a demonios. ¡La cámara! ¡Vamos! ¡Vamos, hay que seguir! ¡Mierda! Los demonios ya se han ido. ¿Cómo llegarían primero? Habrá una puerta trasera. A ver si puedes encontrarla. Menuda armería tienen aquí. ¿O tenía? ¡Ahí! Volaron los cierres para entrar. ¡Demonios! Quédate aquí. Ni hablar. Esto es un trabajo de dos. Y dos de estas. Se mueve. ¡Vamos! ¡Ayos! Eso también es como lo que dije, ¿no? Como lo que dije. Lo de... que dijeron lo de... No, es que... Starfield va a ser el juego con menos bugs de Bethesda. Claro, si el que ahora mismo tiene menos bugs, tiene 100, ¿vale? Tiene 100 bugs, con que tenga 99, ya es el que menos tiene. Entonces, a ver, es todo muy cogido por pinzas, ¿sabes? Que... Hay que cogerlo todo con pincitas, ¿sabes? Que si el que menos tiene ahora mismo tiene 100 bugs, con que tenga 99 ya es el que menos tiene. ¡Alto! ¡Parad los camiones! ¡Quedáis detenidos! ¡Sergio Salmon!
¡A cubierto! ¡Así se hace! Todo cumplo con usted. ¡Disparo! ¡Apártate! ¡Cuidado! ¡Recargo! ¡Eso lo haces para fardar! Pues tío que esquiva balas. Estoy impresionado. Y no veo, coño. ¡Lo atreveré! ¡Yo lo cubro! Gracias, lo necesitaba. ¡Apártate, lo aturdiré! ¡Has llegado justo a tiempo! ¡Apuntando! ¡Detrás de ti! ¿Veis? ¡También tengo amigos! Dos camiones de tíos armados el mismo día. Abandono las redes. Estos pavos están en la carretera. Matarán a alguien si no consigo detenerlos. Intentaré alcanzarte, pero puede que no lo consiga. Mantente a salvo, Jeff. No hagas locuras. Esto sigue así. Alguien se llevará un tiro. He de acercarme. Muy buenas. ¿Tenéis sitio? Asistencia en carretera. Te pillé. ¡Hostia! Joder.
Cuidado, que mueres solo, tío, ¿o qué? Ha tenido un fallo, ¿eh? No sé si habéis dado cuenta que ha tenido un fallo. Porque justo el tío ha caído a un palmito de la rueda del camión. Y justo ahora cuando lo está levantando está como a 2 metros del camión. Y dices, ¿qué? El agente ha sido identificado como Jefferson Davis. Nos informan de que tiene heridas leves y se espera que se recupere por completo. Disculpe, señorita, ¿debería estar aquí? Más que tú. Tras lo de la casa de subastas, el Bugle me ha puesto en sucesos, lo que significa que puedo centrarme en historias como esta y los demonios. Sabes que cuanto más te acerques a ellos, más peligro corres, ¿no? Cuanto más me acerque, antes podremos detenerlos. ¿Podremos? Agente Davis, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Sin comentarios. No le culpo, pero la gente contará la historia con o sin usted, y les encanta la controversia. ¿Con qué enfoque? Carezco de él. Solo escucho. De acuerdo. Entra aquí. Es buena. Estoy molido. Qué ganas de meterme en el sobre. Eso en películas pasa un montón. Películas pasa un montón. Sobre todo porque suelo verlo mucho en canal random, ¿vale? Suelen meter mucho esas cositas. Venga ya. Empire Sanitation, al habla Eddie. Sí, hola. Intento localizar unos objetos que se tiraron por error a un contenedor. En su Spider bolsillo. Toma. En su Spider bolsillo. Un momento. ...64476. Ruta 33, el camión ya terminó su turno. Si sus cosas no están, lo siento mucho. Espere, por favor, es importante. ¿Puede decirme al menos dónde está el camión? Deje que lo compruebe. Vale, parece que está en un depósito municipal en Bobri y Grand. Muy bien, gracias, Eddie. Garaje municipal, Bobri y Grand. Sin problema. Me da igual si pierdo lo demás, pero tengo que encontrar mi Spider Pincho. No será difícil encontrar un pincho USB en un camión de la basura de 30 toneladas. Esa unidad contiene años de investigación. Todo en lo que he trabajado desde el instituto. Ole.
Bloqueado, cómo no. No es plan de que roben la basura. Tal vez haya otra forma de entrar. Hombre, claro, es que, a ver, eres un... ¿Cómo diríamos? Eres un trooper, ¿no? Eres como el enemigo más aburrido que existe, ¿no? En el mundo de... Si no rompo nada, no me acusarán de allanamiento, ¿verdad? En vale, Star Wars. No cunda el pánico. Igual no han tirado la basura todavía. Niente. Ah, vale, que cunda el pánico. Empire Sanitation, al habla Eddie. Perdona, ¿es posible que el camión no esté en el depósito? Sí, creo. De ser así, estará en alguna parte de Chinatown Oeste. Genial, voy para allá. Eso ha sido disparar para hacer daño. Eso ha sido, Joma, eso ha sido un disparo certero. Casualmente lo que no pueden hacer los troopers. Oye, no pasa siempre, pero a veces paran a comer pizza. Buenas, Axel. De descargar. ¿De verdad? Miraré en las pizzerías. ¿Alguna sugerencia? Creo que es un negocio familiar. ¿Jerry's? No, esa queda al norte. Me refiero a la original. Ah, vale. No, creo que empieza por L. ¿Larry's? Esa queda al este. ¿Leo's? Leo's, sí, puede ser. Dios, me encanta Leo's. Te llevaré una pizza. Te la debo. No te preocupes, espero que encuentres lo que buscas. Los camiones estarán cerca. No, aquí no hay nada. Tiene que haber otro camión por aquí. Por aquí. A ver, es un morador de las arenas, mola. A ver. ¿Vas a votar a otro? ¿Por qué no? ¿Ha limpiado la ciudad? Australia totalmente gratis. Buena, señor. Un viaje gratis a Australia. Hotel de 5 estrellas. ¿Quién se apunta? Ni rastro de mis cosas. Pero qué olor tan interesante. Eddie, eres mi única esperanza. No ha habido suerte, ¿eh? ¿Seguro que estaban por aquí? Bueno, puede que se hayan intercambiado las rutas por lo del próximo meeting de Osborne. Si tu camión iba por la ruta 35, ya habrá llegado al incinerador. ¿Incinerador? Cerca del puente de Manhattan. Date prisa. Voy, voy. Ya veo el incinerador. Espero no llegar tarde. Oh, oh, problemas. ¡Socorro! Venga, la primera la prende. ¿Estás bien? Sí, gracias. Esta banda lleva aterrorizando todo el barrio desde hace un par de días. Seguro que hay más en camino. Estaré atento. ¿Te importa si busco por aquí algunos efectos personales? Claro, adelante. Iré a rellenar la incidencia. Hay algo ahí. Tengo que apartar estas bolsas. Creo que ya está. Que esté aquí, que esté aquí.
¡Eso! Espero que aún funcione. Parece que está todo. Anda, un antiguo prototipo. El chisme promete. El chisme. No lo habría acabado. Creo que puedo hacer que funcione. Bomba telaraña. A ver, habilidades que tengo un puntico. Este que no puede ser más daño. Mira, este que me viene bien porque estoy utilizando últimamente lo tengo. El ataque aéreo. Mira, si es el tío que se cree Spiderman. Oh. ¡Detenedlo! Clavao. Pues nada, la noche no ha salido como estaba planeado. ¿Dónde voy a dormir? ¿Podría ir donde MJ? No. Vale. ¿Qué excusa pongo para dormir en su sofá? ¡Veamos! ¿Te llaman por ahí, Freeman? ¡Taxi! Hola, MJ, soy Peter. Podría quedarme a dormir esta... No, demasiado. MJ, pasaba por el barrio y... ¡Oh, qué triste! ¡Qué triste! Oye, MJ, ahora que volvemos a hablar, he pensado que... Vale, eso suena patético. ¿Qué estoy haciendo un mundo de esto? Somos amigos, ¿no? Los amigos se quedan a dormir en los sofás todo el tiempo. No hay nada de raro en ello. Solo es un sofá. El sofá de MJ. Oh, ¿en qué estoy pensando? Tengo una alerta de red. Anda, parece que han publicado el artículo de MJ. Buscaré otro sitio donde quedarme. Joder. Estará muy ligada con el curro. Pues a casa la tía, ya lo sabes. Podría quedarme con él. Me han dejado un mensaje de voz, pero el número está oculto. Hola, arañita. ¿Cuánto tiempo? ¿Me echabas de menos? Ven a esta dirección. Atrápame si puedes. Oh, oh. Esa voz me resulta familiar. Tatita. Mucho en ti. ¿Verdad que hacíamos buena pareja? Quizás sea el momento de reavivar la llama. Black Cat, no me digas que estás sondeando sitios para robar. Me prometió que dejaría esa vida. ¿Qué estaba mirando? ¿Hay algo fuera de lugar? Solo por ese póster ya vale millones. Quiere que encuentre algo. Habrá que centrarse. Lo tengo. Uno de sus gatos los equipa con esos repetidores y recoge señales de identificación por radiofrecuencia. Le diré a Yuri que lo recoja. Felicia es demasiado lista como para jugársela así. Debe de estar desesperada por alguna razón. Mejor estar alerta.
Sesquento. Gatita. Oye, Yuri, ¿todavía tenéis el traje y el equipo de Black Cat en el almacén de pruebas? Eso creo. ¿Por? ¿Ha vuelto a las andadas? ¡Puede! Échale un vistazo y avísame si su equipo sigue allí. Lo haré. Hola, May. Sí que ya más tarde. ¿Qué pasa? Pensaba que esta noche cenábamos juntos. Ah, claro. Lo siento, se me olvidó. Ha sido un día duro. Hemos perdido la financiación. Oh, Peter, lo siento. Además, parece que me han desahuciado. ¿Qué? ¿Tienes dónde quedarte esta noche? No, la verdad es que no. No me gusta esto, pero... ¿Tienes alguna habitación libre en el centro? Claro. Puedes dormir en el sofá de mi despacho. Gracias, May. Ah, nada de venirte a mi casa. No, 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 no. Te vas allí al centro y duermes allí en el centro, ¿eh? No puedo creer que no haya dormido desde la caída de Fisk. Tengo que empezar a cuidarme más. A ver cómo va la partida, ajedrez. ¿Estáis jugando tan tarde? Yo era camionero hasta que perdí el camión. Por la noche, con el silencio, es más fácil pensar. Tal y como juegas, no es tan fácil. Mi marido roncaba. Me pasaba la noche despierta. Mejor que tengáis compañía. Mejor que nada. Apenas. Buenas noches a los dos. Pensaba que iba a decir, yo era camionero hasta que me pegaron con una flecha en la rodilla. Nada, aquí, tirando. Va a dormir en el sofá, no te preocupes. Pero tía, que tenemos camas suficientes. No, las camas son para los indigentes. Tú al sofá. ¿Qué hora es? Tarde, lo siento. No te dicen la hora, ¿eh? Nunca. Nunca te dicen la hora que es. Espero que el sofá de May sea cómodo. Te añoro. Ya, pero sin tío Ben no estarías aquí. No, no hay daño por caída. Ostras, qué tonto era. A ver. Tonto, bueno, no. Todos tenemos nuestra fase rara. Tonto, no. ¿Vale? Pero que a lo mejor la gente pensaba que tenías más de una hostia. Sí, lo más probable.
Y mirándolo así, ¿por qué se parece a Marc Márquez? El corredor de motos ahí, en esa foto. ¿Por qué se parece a Marc Márquez en esa puta foto? Bullying así gratuito. Un niño con cara de acosador de niños, ¿eh? No, es muy perturbador. ¿Puedes y lo harás? Te lo devolveré. Enseguida. La próxima vez pide ayuda. Ah, te miro y eres igual que Ben. Tienes que aprender a tragarte el orgullo de los Parker y aceptar que eres humano, como los demás. Martin. Siento interrumpir. Quería decirte que me voy a ir unos días. Te dejo al cargo mientras. Puedes contar conmigo. ¿Sabes cuándo volverás? Ah. Pues no lo sé. ¿Va todo bien? Son asuntos personales que llevo mucho tiempo planeando. Bueno, cuidad de este lugar. Representa lo mejor de mí. Bueno, manos a la obra. Oh, espero que el señor Lee esté bien. Hola. ¿Has visto mi artículo? Sí. Robbie estará feliz como una perdiz. Sí, se ha hecho viral. Y agárrate. El alcalde Osborne ha anunciado que esta tarde le dará un premio al agente Davis. Vaya. Espera. El meeting de Osborne no es esta tarde. Ah, ya sé lo que hace. Sí, como todos. Aún así, será algo bonito para el agente Davis y su familia. Estaré cubriendo el evento. ¿Me acompañas? Sí, cómo no. Luego nos vemos. ¿De dónde nos vamos? Uf, me resulta humillante aceptar dinero de May. Debería salir a la ciudad e intentar devolver el favor. Otro mensaje de Doc. Peter, no quiero gafarlo, pero puede que lo que estoy haciendo no solo vuelva a poner en marcha el proyecto, sino que lo expanda más de lo que podríamos haber imaginado. Todo sucede por un motivo, incluso que Norman nos corta el grifo. Espera. Buenas, Doctor Muerte. El trabajo de Doc es demasiado importante. ¿Cuándo aparecerán los Vengadores de su universo? Ni idea. Pero... la torre está allí. Eso que se ve ahí al fondo. ¿Vale? Hola, Jeff. Enhorabuena por lo de hoy. Me alegraré cuando aquello haya terminado todo. Un camión lleno de demonios me acojona menos que hablar en público. Pero te llamaba por otra cosa. ¿Qué ocurre? Me han dicho que los demonios van a por el edificio en obras de Fisk en el centro de la ciudad. Mi mujer me matará si me salto el ensayo de la ceremonia para jugar a polis y cacos, pero quizá mi amigo y vecino quiera echarle un vistazo. Entendido. Me daré una vuelta y te aviso con lo que sea. Por cierto, un consejo para cuando hables en público. Imagínate que están todos en bolas. Bueno, salvo Osborne. Es más, olvídalo.
¿Ya tienes PC? ¿Qué te has pillado al final? Bueno, ¿qué te pillaste al final? Está en super siesta. No digo yo cuando digo que Freeman es Spider-Man. Jeff, estoy aquí. ¿Pero portátil normal o portátil gaming? ¿Me ocupas tú? Me ocupo yo. Tiene mejor gráfica el portátil que mi ordenador. mi ordenador tiene una 2060. Sí, esto fue la primera vez que... No, equipazo suena, ¿eh? Solo con un i7 y la 3070 ya va. Ya tenéis lo que buscabais. No necesitáis matarnos. El territorio de Fisk es nuestro. Hoy no. Not today. Hola, Willy. Tú. Bonito traje. ¿Qué es, Beltú? No te metas en esto. Espera, los demonios. ¿Quién es su líder? Protege a mis hombres y quizá te lo cuente. A tope con Digimon. Digimon. Mira que salvar a los malos de los malos no esperaba un día. Queda poca vida. Poco. Vaya, ahora se fijan en mí.
locura y justamente... ¡Ah! Buenas, Miguel. Tío, más el juego me suena, pero creo que jugarlo no lo he jugado. Pero que el nombre me suena. Quedaos aquí hasta que llegue la poli. Mejor busco a los hombres de Fizz por el exterior. Hay uno por abajo. Y si soy de juegos físicos, a ver, depende, soy de los dos en realidad, pero nunca dejaría de comprar un juego digital porque no salga en físico, ¿vale? Eso ya lo digo diciendo. Mira si soy de juego físico, ¿vale? Tengo aquí GoldenEye de Nintendo 64, Pilot Wings de Nintendo 64. Jet for Gemini de Nintendo 64. ¿Sabes qué? Final Fantasy XVI me lo voy a comprar en físico. Los tres Zeldas que hemos jugado últimamente en físico. Pero... Sí, sí, de Nintendo 64. Mira. Y de Nintendo 64, para que veáis. Zelda Ocarina of Time de Nintendo 64 y Majora's Mask. No, el Final Fantasy XVI cae en... en físico de Play 5, claro. A ver, si sale en Nintendo 64 Final Fantasy XVI, ole sus cojones. No tienen cojones a sacar Final Fantasy XVI en Nintendo 64. Pero si lo sacan, yo me lo compro en físico. Ah, coño, ¿cómo ha muerto ese tío? Si yo no le he hecho nada. Podía con ellos. Sí, ya. He de encontrar a los supervivientes.
¡Qué tron! No creo que saquen o aparenten un 64 más. Pero aún así, sí que pueden sacar, pero bueno. Han sacado un juego, ¿vale? Para Nintendo 64, pero que nunca creo que llegó a salir en formato físico. Siempre se quedó como en un aire. El 40 Wings, ¿vale? El 40 Wings, creo que no llegó nunca a salir para Nintendo 64. Y han hecho una ROM, ¿vale? Para Nintendo 64. Que es jugable totalmente para Nintendo 64. Y lo han sacado en físico. Pero eso sí, claro. Ahora tiras a comprar ese juego, aunque sea repro, ¿vale? Porque es un juego repro. Porque no ha existido nunca en Nintendo 64. Y a lo mejor te puede costar 90 euros o $90, ¿sabes? O más. Yo quiero un Assassin en Game Boy. Grandullón. Vale, ahí te quedas. ¿Bien? Sí. Sí, gracias. Fisk, tu gente está a salvo. Te toca. ¿Quién dirige a los demonios? Tal vez te lo encuentres. Tal vez sí, no. Sí, a ver. Yo me quiero hacer con un Zelda Ocarina of Time y un Majora's Mask, ¿vale? Pero en japonés. ¿Vale? Me los quiero comprar en japonés. Mi colega, ¿vale? Se casa ahora en septiembre, ¿vale? Y se va a Japón de viaje de novios. Y voy a ver si le hago un chanchullito, ¿vale? Y a ver si me pilla allí los dos juegos allí japonés. No para jugarlos, sino porque me gustan mucho las carátulas. Y comprándolos allí, los japoneses tienen muy, muy, muy bien cuidado la caja. Están como nuevas las cajas allí. Tú te compras el juego allí ahora mismo, ¿vale? Y a lo mejor el juego tiene, pues eso, pues el tiempo que tiene, ¿vale? Ahora mismo no sabría decirte el tiempo que tiene, pero 20 años mínimo. Y están como nuevas. Los tratan como oro en oro, tío. Los tratan como oro. Porque sigo varios canales de Japón, ¿vale? De personas que viven en Japón y compran juegos en Japón, ¿vale? Y ya te digo, están súper bien, están súper, súper, súper bien cuidados. Pues, he visto juegos, ¿vale? Pero súper baratos, que dirías,
que, a ver, yo digo, a mí mi Zelda Ocarina of Time y el Majora's Mask, entre los dos me habrán costado 50 euros, lo que viene siendo, a ver, un cálculo redondeado, no aproximado, de unos 50 dólares, ¿vale? Pues en Japón, ¿vale? Podríamos decir que están a unos 3.000 yenes con caja, ¿vale? Mi caja no es original, ¿vale? A mí solo me han costado 25 euros o 25 dólares, ¿vale? Cada uno. Solo el cartucho, ¿vale? Solo el cartucho. Y allí, caja, instrucciones, el insert. Ya te digo, he visto Ocarina of Time por 3.000 yenes, ¿vale? Que eso equivaldría a unos 25, 26 dólares, ¿sabes? Y dices, coño, pues lo que me ha costado a mí el juego, solo el cartucho, puedo comprarme allí el juego completo. Ah, tú, Miguel, dirás David Bosca, ¿no? Creativo en Japón, seguro. Ese es el que yo sigo, que ahora ya se viene para España. Es que en Japón ya te digo, está súper, súper, súper bien de precio, en comillas, ¿vale? Entre comillas. Por eso mucha gente que hace coleccionismo, ¿vale? Viaja a Japón y se compra los juegos de Japón para traérselos para acá. Porque les sale mucho más barato que comprar un juego aquí. Ya te lo digo. Es que a veces les sale mucho más barato al cambio. Porque a lo mejor aquí un juego que una persona te está pidiendo, pues... ponle, no sé, 100 euros o 100 dólares por un juego, ¿sabes? Sí, es japonés, claro, no vas a entender ni papa. Pero bueno, por tenerlo... Mira, voy a poner un claro ejemplo, ¿vale? The Legend of Dragon. Aquí en España, The Legend of Dragon cuesta juego físico, con todos los CDs, con instrucciones y todo, ¿vale? Completo, unos 300 euros, ¿vale? En Japón puedes conseguirlo fácilmente por... completo por 5.000, 6.000 yenes, ¿vale? Equivalentes 40 euros, 50 euros. Completo. Entonces dices, joder, si lo quiero tener... aunque no lo voy a jugar, pero lo quiero tener, me lo compro en japonés porque me va a salir mucho más barato. Dices, aunque luego juegue a una ROM pirata el juego en español, ¿vale? Pero el juego lo tengo físico en japonés. Me echaba de menos los enigmas de Fisk. Es que es eso. PC Engine. Uf, PC Engine. Estratégica, con PC Engine. Y Neo Geo. Joder. No puede ser. No. ¿Qué ves? Eso sí que no me importaría tenerlos en físico para jugarlos, porque total, son juegos de peleas, son juegos que la historia te resuda el rabo, ¿sabes? Ahora no vayamos
vayamos a cagarla mirando el chat. Venga, venga. ¿Ha pasado de verdad? Pues sí. ¿Llegan informes de un helicóptero con una bola de demolición? Sí, las cosas con los demonios se complicaron. Espera, yo me encargo. Porfa, deja que lo haga. Lo he perdido. Vale, por allí. Lo sé. Tienes que derribarlo. Lo sé. ¿No podrías darte más vidilla, superhéroe? Estoy en ello, Yuri. Luego te llamo. Esta es la mía. ¡Vuelve! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Corre! ¡Corre! Espero vivir para lamentarme. ¿El vuelo a Newark? Buenas tardes. Y para adentro. Me temo que va a tener que aparcar el helicóptero, señor. ¿Tu plan, maestro, es sustituir a Fisk? ¡Fisk! ¡Es solo el principio! Un motor menos. Ahora por el segundo. Este va a ser su plan. Que como se le va la pinza, ¿eh? Vamos, Pete, tú puedes. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Todo porque he fallado un milímetro. He fallado un milímetro. ¡Este va a ser su plan! ¡Vamos, Pete! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡No la cagues ahora! Spider-Man, ahí se acaba. Me quedan 4 días de curro y vacas. ¡Ole! Esas vacas. Estas máscaras son geniales. ¿De dónde las sacáis? ¡Guay, gracias! ¿Tienen página web? Hola, Yuri. He pillado a los malos, pero... ¿Pero qué? Deberías traerte una escalera.
Las vacaciones te van a pillar allí en pleno Final Fantasy XVI, ¿eh? Toma. Chaval. Mierda, voy tarde. ¿Vienes? No, voy al ayuntamiento a la ceremonia de mi padre. Es verdad. Dale al viejo mi enhorabuena. MJ, ¿ha empezado ya la ceremonia? Siguen con los preparativos. ¿Dónde estás? Me he liado en el curro. Llegaré en nada. Entre Spider-Man y esos matones con máscaras demoníacas que amenazan la vida de los neoyorquinos. Nuestro próximo oyente vive en la zona. Está en el aire con J. Jonah Jameson. Sí. La cosa es que todo esto pasó en un astillero que lleva años cerrado. No había inocentes en peligro. Es su opinión de experto. Bueno, deje que le diga lo que sé según las fuentes que he obtenido en mi carrera de periodista galardonado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso lo que estáis viendo ahora mismo ahí? Lo usaba para traficar con armas, granadas, nivel ordenanza militar. Ah, eso lo explica todo. Oh, la bomba de la verdad da en el blanco. Pero un momento, aquí va un dato de un megatón. Mientras Spider-Man intentaba hacerse con la gloria persiguiendo al camión, otro vehículo escapó con un arsenal ilegal de armas letales. Fisk, a pesar de sus fallos, nunca las hubiera usado en su ciudad. Pero los demonios, o son algún tipo de secta fanática, o no les importa. ¿Todavía creen que no estamos en peligro? Pues eso que tenéis ahí es el Santa Santorum de Doctor Strange. Informan de tráfico de drogas. Necesitamos un agente que lo compruebe. Queremos respuesta al norte de Houston. ¡Wii! Tenemos dos puntos. Y de armas grandes. Quitar y lanzar. Y, y hay que reunir a dos puntitos más de esto. La entrada es por ahí. Estaremos en primera fila. Parece que habrá un montón de gente. Lo harás bien, cielo. No he hablado en público desde el instituto. La señora Steinberg me aprobó por los pelos. Si la señora Steinberg te viera ahora. Lo harás genial. Eres el que ha salvado a Spider-Man. Eso te convierte oficialmente en superhéroe. ¿Superhéroe? ¿O solo soy un tío que no se rinde? Vamos, dilo. Bienvenidos. Antes de ceder la palabra al alcalde, me gustaría decir unas palabras. Nuestra ciudad tiene la suerte de ser el hogar de ciudadanos muy...
Creo que la guerra de bandas se ha acabado. ¿Acabado del todo? Bueno, creo que todavía hay cabos sueltos que atar, pero... ¿Cabos? Bueno, un camión huyó de la escena. Era de algo llamado Consolidated Shipping. Hay algo que no me cuadra, pero no sé qué. Luego nos tomamos un café y lo investigamos. Sí. ¡Café! ¡Café! Bueno. Gracias, Jen. No lo habría expresado mejor, pero lo intentaré. Todos sabemos que el agente Davis es un héroe. Aunque en vez de un café podría ser una cena, ¿no te parece? Podría pasarme, yo cocino. O podríamos ir a un lugar completamente neutral a comer, algo que fuera normal, hecho por profesionales. Por actos de extraordinario valor, más allá de lo que dicta el deber, tengo el privilegio de conceder al agente Jefferson Davis la medalla al honor. Le llamo, señor. Estoy ocupado ahora mismo, Jim. Parece urgente. De acuerdo. Enhorabuena, señor. Gracias, señor alcalde. Bueno, comparto este honor con mi familia. Mi esposa Río y mi hijo Miles. Sin su apoyo no podría hacer lo que hago. ¿Sí? He trabajado mucho para este momento. ¿Quién eres? Durante los próximos días, tu empresa, tu ciudad y todo lo que te importa será destruido. La gente te pedirá ayuda, pero no podrás salvarlos. Escucha, imbécil. Recibo amenazas así todas las semanas. ¿Por qué no le echas un par y me dices lo que quieres? Quiero verte sufrir. ¡Coño, deja de gritar, coño! ¡Peter! ¡Vamos! ¡Peter! ¡Miles! ¡Miles! ¡Gracias a Dios! ¡Puedes oírme, cielo! Y de fondo se está escuchando a Mary Jane, ¿eh? De, coge mi mano si me... ¡Despierta! ¡Vamos, di algo, por favor! Y esta fue una de las cositas que más me gustaron, ¿vale? El hecho de poder manejar a otros personajes que no fueran Spider-Man, sí que a lo mejor son un poquito más... A lo mejor para otras personas, a lo mejor más tedioso y tal, porque es más de cacheo y tal, y no sé qué, ¿sabes? Pero no sé, está guay porque te mete más con ese personaje. Y voy a ir a por algo de beber, por favor, que me estoy muriendo. Bueno, mira, tengo aquí un poco de agua, puedo aguantar un poquillo. Ya no aguanto.
Un café. Café patos. ¿Queréis un poquito de zumo? Por cierto, Joma, ya tienes subido la partida de ayer. Ayer hicimos partida y la tienes subida para hoy. ¡Mamá! Este loco. Allí. Sí, ardiente. Ya se me acumulan. Ah, luego te las puedes poner el tirón. Vaya. Ahí abajo. Sí, las tres viejas. La que salía en un momento. Mamá, mamá. No, no puedo respirar. ¡Mierda! ¡Vamos! Piensa. ¡Se me resbala! ¡Prisa! ¡Ya vengo! ¡Miles! 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 ¿Estás bien? Bien hecho, chaval. ¿Estás bien? Ya. Sí, sí, sí. ¿Estás bien? Estoy bien, mamá. De verdad, ¿tú estás bien? Sí, me pondré bien. Me pondré bien, estaré bien. Hijo. Escúchame, yo tengo que buscar a papá, ¿vale? No, papá. Miles no. ¡Miles no! Papá está ahí. Lo encontraré. ¡Miles! He venido por ahí, ¿no?
está vivo. Lo sé. Estaba justo ahí. Pero qué demonios. Por si no había pasado algo más, claro. Te pone a pegar tiro. ¡No! ¡No, no, por favor! No puedo cruzar. Debo intentar sortearlos. Vale. Papá estaba justo ahí. Tengo que ayudarle. Ahora. Tengo, papá. Papá. Creo que tu padre no. Papá. Papá, no. Hey, listen. Despierta, papá. Despierta. Despierta. Buenas, Abel. Gracias por la raid. Que está teniendo fallos. A mí me ha costado conectar, el stream. Le tengo que dar dos o tres veces para que se conectara.
Calor afecta a Twitch. Calor me afecta a mí. Lamento tu pérdida. ¿Te conozco? Soy Peter Parker. Estaba en el ayuntamiento cuando... Oye, sé que no me conoces, pero quería decirte que... Sé cómo te sientes. Eso era lo que ibas a decir, ¿no? O... El tiempo lo cura todo. O tranquilo. Es parte de un plan divino. Lo siento, solo intentaba... Ayudar. Lo sé. Lo siento mucho. No sé qué voy a hacer con él. Lo siento, Jeff. Estoy ocupada. ¿Qué ocurre? ¿Has empezado a buscar a Martin Lee? No, ya te lo dije. No puedo ir a por nadie solo porque Spider-Man le señale. ¡Pero es nuestro hombre! ¡Lo sé! Pues tráeme pruebas y ya hablaremos. ¿Pruebas? Sí, vale. Hola, soy yo. ¿Qué? ¿En qué andas pensando? Que la fastidié. Y un chaval ha perdido a su padre. Te conozco demasiado como para pedirte que no seas duro contigo. ¿Y la policía? ¿Tiene alguna pista sobre ti? Ni siquiera le están investigando. Ni siquiera Yuri me cree. Entonces nos toca a nosotros dar con él. He estado investigando. Ve a esta dirección. Martin Lee se hizo con el control de este centro de reciclaje el año pasado. ¿Crees que se habrá escondido ahí? Quizá. Sabemos que no está en Festín. Si no está en el centro de reciclaje, quizá puedas encontrar alguna pista sobre su paradero. Sí. Buen trabajo, MJ. Te contaré lo que encuentre. Oh, una cosa más. He hablado con un detective sobre el interrogatorio a los demonios arrestados. Afirman que Martin Lee tiene el poder de contaminar a la gente. ¿Contaminar? ¿Qué significa? Dicen que es como una especie de control mental. Saca a relucir tu parte negativa y te obliga a hacer cosas que normalmente no harías. Parece un poco exagerado. Dice el tío que puede trepar por las paredes. MJ tenía razón. Este sitio está petado de demonios. Tengo que librarme de estos tíos. Exploraré luego. ¿Puedo? No, 这是我该做的， 让我来吧。 Vale, se acabó. Vale, Miguel. A disfrutar de esa super siesta. Cerradura de alta seguridad. La usan en bancos, no en centros de reciclaje.
Quizá pueda encontrar su fuente de alimentación. A lo mejor puedo anular el circuito. Usaré mi telaraña eléctrica. Bueno, algo he hecho, pero parece que los circuitos necesitan más potencia. ¡Listo! Diría que el circuito sigue estable. Quizá haya otra caja de conexión cerca. Aquí. Te tengo. Ya casi, solo necesito una caja más. ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? ¿Aquí detrás? Ya está. Vamos, Speedy. Caray. Deben de ser los objetivos de ataque. Un momento. Las oficinas de campaña de Osborn. Todos los caminos salen de la misma dirección. Pero, ¿a qué te refieres? ¿A un juego de Spider-Woman? ¿O si va a haber una Spider-Woman? Porque si me está diciendo si van a sacar una Spider-Woman, ya la hay. Y se llama Spider-Woman. Ya hay una Spider-Woman. Y tiene mucho tiempo, ¿eh? Explosivos del edificio en obras de Fisk. Te podría decir que la primera vez que yo vi la serie de Spider-Woman tendría entre 8 o 9 años, ¿eh? Y tengo 38. Armas de la armería de Fisk. ¿Camiones bomba? ¡Es de locos! Mucho equipo de alta tecnología. Quizá luego pueda reciclar estas cosas como armas para mí. No es una guerra de bandas. Los demonios robaban a Fisk para ir contra el alcalde Osborn. ¿Has encontrado a Lee? No, pero teníos razón. Lee usa este sitio como tapadera para los demonios. Tráfico de armas, explosivos... ¡Dios mío! Y parece que planean otro ataque. Esta vez contra las oficinas de campaña de Norman Osborn. Lee debe de tener algo contra Norman Osborn. He encontrado una dirección. Creo que es su base de operaciones. Si me doy prisa, podré detenerlos. Ve con cuidado. Yuri, soy yo. Hay que dejar salir. Tengo al jefe dándome voces por aquí. Martin Lee y los demonios planean otro ataque. Esta vez contra las oficinas de campaña de Norman Osborn. ¿Seguro? Porque hemos tenido muchas pistas falsas esta semana. Confía en mí en esto. Te envío la dirección de un centro de reciclaje. Allí encontrarás todas las pruebas. Recibido. Evacuaré las oficinas de campaña. Pero si te equivocas en esto, tendrás que ayudarme a encontrar otro trabajo. Vale. No quiero salir. Estás diciéndole por ahí.
Hello. ¿Dónde estaba la mochila? De este viejo móvil saqué unas piezas muy buenas. Me pregunto qué habría conseguido con más recursos que los que encuentro en la basura. Pues de todo. A ver, habilidades, tengo un punto, aún no. Vamos. Ya me dirás a ver qué tal está Black Mirror, Joma. Porque creo recordar que la última temporada de Black Mirror a mí... creo que ya me decepcionó mucho. Y dije... Consolidated Shipping. Demasiada peña. Debería pasar desapercibido. Pero también con estilo. Siempre con estilo. Puedo usar lo que encontré en el centro de reciclaje. Mola. Me encanta usar las armas de los malos contra ellos. Era esto. Y así, amigos, es como funciona la justicia kármica. Es que esa primera temporada, joder, que no tiene ni pies ni cabeza. La primera temporada de Black Mirror es la polla. Y la segunda.
Is the from is. Nosotros a ver si con. A ver si. A ver cuando estén completas. Cuando estén completas Silo y From. Pues ya las veremos. Pero hasta que no estén completas. Vale, a mí. Lee no está aquí. Será mejor mirar dentro. Pues miramos dentro. Estos tíos van en serio. Menos mal que he podido parar esto a tiempo. Habrían volado la mitad de Manhattan con este arsenal. ¿Solo la mitad? Parece que tenían ganas de reventar todo. La factura de un taller de coches. Pale Horse Rides. Se han dejado una pasta. Vale, Cereza. ¿Qué más encontraré por aquí? Te toca la vigilancia de demonios. Tienen bases por toda la ciudad. Esto es peor de lo que pensaba. Los demonios tienen todo un ejército. Como si un látigo letal no fuese suficiente. Ollejón. No sé qué esperaba, pero está claro que no era esto. MJ, creo que he detenido el ataque de los demonios a la oficina de campaña de Osborn. Genial. ¿Has encontrado a Lee? No, pero deberíamos echarle un vistazo a algo. Un sitio llamado Pale Horse Rides. ¿Me suena? Lo comprobaré y te diré algo. Coño, ahí. ¡Suscríbete al canal!
puta. Joder, de puta, tío. MJ, creo que he detenido el ataque de los demonios a la oficina de campaña de Osborn. ¿Has encontrado a Lee? No, pero deberíamos echarle un vistazo a algo. Un sitio llamado Pale Horse Rides. Me suena. Lo comprobaré y te diré algo. Dios. Joder. Ya están aquí los Silver. Silver Sable. Seguros fuera. Esto es nuevo. No, no, no. Este es mío. Muy bien. Voy a ejecutar a este hijo de... ¡Eh! Así no hacemos las cosas por... ¡Aquí! Código SM1. ¡Eh, eh! Antes de nada, ¿quiénes sois vosotros? Código SM1. Código SM1. Esperando órdenes. Código SM1. Contacto visual. Esperada Silver Verde. Bonita entrada. 8 sobre 10. ¡9 sobre 10! ¡Libéralo! ¡Es de los nuestros! ¿Yuri? ¿Me lo puedes explicar? Es Silver Sablinova, jefa de Sable International, una fuerza de seguridad privada. A sueldo del alcalde Osborn. ¿El alcalde tiene su propio ejército? La próxima vez que te entrometas, no seré tan amable. Vete. Luego hablamos. Siento todo el lío ese con Sable. Tendría que haberte avisado, pero fue todo muy rápido. Da igual. Aún somos coleguillas. Ya somos coleguillas. Vaya, pues qué mal todo. En cualquier caso, Sable le tiene comida a la oreja al alcalde y no responde ante nadie. Hemos investigado la dirección que me pasaste y tenemos pruebas de un ataque, pero nada que señale a Martin Lee. Estoy en ello. Hola, MJ. Hola, he encontrado algunos registros de los otros negocios de Martin Lee. Tiene locales por toda la ciudad. Las ubicaciones se alinean con el mapa que vi en aquel negocio de mensajería. Las comprobaré. Avísame de lo que encuentres. ¡Hay una crisis arácnida! De acuerdo. Voy a la oficina de... ¡Oh, señores! Si ¡podéis quitaros! ¿Y qué tiene planeado a continuación?
Saluda a May de mi parte. Espera, ¿no creerás que corre peligro? No. Lee solo tiene un objetivo en mente. Norman Osborn. Mi tarjeta de identificación durante mi semestre como asistente en ESU. No tuve tiempo de disfrutarlo, pero no descarto volver a la enseñanza algún día. Empire State University. Bueno, tenemos unos cuantos coleccionables. Que esto pues se puede hacer para de cámara fácilmente. Infantería, ¿cuál es el estado de nuestra posición en West Village? Los demonios nos disparan, necesitamos refuerzos. Otra llamada perdida de Doc. Peter, quería preguntarte si serías disponible. Aún no puedo pagarte, pero me las he apañado para salir con el chiringuito abierto un poco más. Si conseguimos poner en marcha esta nueva versión del proyecto, sé que atraeremos inversores. Inversores generosos. Prepárate. Crucemos los dedos, Doc. Peter. Si tú estás a cargo mientras el señor Lee no está, ¿quién hace tu trabajo? Silver Widow. Yo. Pero me vendría bien una ayuda. ¿Sabes de alguien? Pues mira, sí. Se llama Miles Morales. ¿De qué me suena ese nombre? Homenajearon a su padre en el ayuntamiento. Oh. Hablamos en el funeral. Es un chico listo, solo que ahora está mal. Yo conocí a un chico así. Estar ocupado me venía muy bien. Quizá a él le pasa igual. Ten el número de su madre. Gracias. La llamaré. Oye, no sabes nada del señor Lee, ¿verdad? No, ¿por qué? Curiosidad. Tengo un rato antes de ir a trabajar. Daré una vuelta a ver si puedo hacer algo por aquí para ayudarte. Ah, no, no hace falta. Lo sé. Es que quiero. Es que quiero. Debería mirar el despacho de Lee. Y cómo no, ¿vale? Sony quería hacer una película de ese personaje tan famoso, ¿vale? Que se llama Silver Sable. Me alegra May ver dijo que estuviste en el... Aguantando. He rezado por ti. Pues muchas gracias. El despacho está cerrado. ¿Cómo entraré sin hacer ruido? Claro, porque Sony pensó que era interesante hacer una película de Silver Sable que todo el mundo la iba a ver. Quizá haya un conducto por ahí. Es la primera vez que veo esa sala. ¡Hola! ¿Pero qué? Líneas de alta tensión. ¿Para qué tanta potencia? Lo comprendo, pero el número de cuenta está en el despacho del señor Lee, al que no se puede entrar. Le llamaré en cuanto consiga la información. No sé cuándo será. ¿Qué haría Ben? La sala que vi mientras me colaba debería estar al otro lado del altar. Los padres de Lee. Parece que hay una cerradura en el marco. Creía que los padres de Lee le habían abandonado. ¿Por qué dedicarle un altar a la gente que te repudió? Es la historia de fantasmas que su padre le leía a Lee
Es sobre un demonio que solo podía controlarse con el equilibrio. Recuerda, dijo mi padre, que solo el equilibrio controlará el poder del demonio. Sin equilibrio, el monstruo se volverá contra quien intente controlarlo. Lee ha hecho tanto por Nueva York. No puedo creer que oculte tanta oscuridad. El diario de Lee. Seguro que encaja en el retrato. Pues es como la película de Venom, ¿vale? Que sí, el villano es muy carismático, pero me lo sacas fuera del mundo de Spider-Man y es como... Pues bien. Pronto escucharás historias sobre... Esto no te parece para mí. Historias que afirman que soy un asesino. Estas historias son ciertas. Pero la historia que escribimos juntos... Se preocupaba de verdad por May. Creo que ella está fuera de peligro. Peter, vale ya, ¿no? Estoy hablando, ¿no? Vale. Es no justo, la de Festín. También lo que es... Quiero que sepas que siempre creí en nuestra misión. No era una tapadera o fachada, sino una expresión genuina de mi corazón. Cuando ayudas a alguien, lo ayudas a todo. Los ayudas a todo. Por favor, que mis defectos no afecten a tu convicción. Eres fuerte, May. Tanto como para contar una nueva historia sobre Festín. Que no cargue con mis errores. Gracias por todo, Martin. Al altar de la foto le falta la imagen. ¿Una especie de cerradura? No la he visto. Parece correcto. Ya veo. Sí. Vaya. Pues en este caso, como la película de Joker, Batman. ¿Qué escondes, Lee? Lee da sus poderes a los demás. ¿Cómo imbuye Lee sus poderes en esto? ¿Inducción bioeléctrica? ¿Cambio de fase comprimido? ¿La obsesión de Lee con las máscaras? ¿Es algo junguiano? Necesitaba fingir que era otro para que afloraran sus sentimientos más oscuros. Fingir que era un demonio hasta que se convirtió en uno. Yo siendo sincero, a mí la de película del Joker... No. No me entra. Siento crecer mi poder. Se alimenta de mi ira. Mi padre diría que he perdido el equilibrio. No entendería que... La única forma de luchar contra un monstruo... Es convertirse en uno. Chungo. Vaya,
Es la carpeta que MJ encontró en la casa de subastas. Esto nos ayudará a descubrir cuáles son los planes de Lee. Buenas, Luyop, ¿qué tal estás? Una trampa eléctrica para destruir pruebas. De sobrecargar las cajas de colección. Oh, vale. Si la policía o May hubiesen encontrado esto, no quiero ni pensar en las consecuencias. ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Pues por la puerta grande. ¿Cómo quieres salir? Hola, Peter. Señor Lee. Creí que estaba fuera. ¿Has encontrado lo que buscabas? Martin, has vuelto. Dame eso. Gracias. Y me vuelvo a ir dentro de poco. Necesitaba algo de mi despacho. Ya sabes, lo del ayuntamiento. Sí. Trágico. Peter estuvo allí. Tuvo mucha suerte. ¿En un mitin de Osborne? No sabía que eras fan. Bueno, estáis a salvo, que es lo importante. Amén. Los terroristas siguen por ahí. ¿Y qué estarán planeando? Creo que ni tú ni May debéis preocuparos. Siempre y cuando no se os ocurra meteros donde nos llamen. Bueno... debo irme. ¿Cuándo volverás? Al acabar mi trabajo. ¡Un momento! ¿Pero qué? Y tenemos... Capitana Watanabe. Por fin tengo pruebas. Ve al centro festín en Chinatown. ¿Y qué encontraré? A una señora lamar de maja llamada May Parker y cosas muy raras ocultas en el despacho de Lee. Pero escucha, tiene planeado otro ataque. ¿Dónde? ¿Cuándo? Aún no lo sé, pero creo que piensa usar algo llamado aliento del diablo. Suena destructivo. ¿Qué es? Una sustancia creada por Oscorp, una especie de bioarma o algo así. Tengo una carpeta llena de información, pero la necesito. Enviaré copias en cuanto pueda. Vale, iremos a su despacho. Si las pruebas se sostienen, emitiré una orden de búsqueda. Va, habilidades. Tenemos 3 punticos. Y unos para aquí. Este me gusta.
Hola, MJ. Es para saber cómo vas. Peter, ¿puedo llamarte luego? Creo que esto te interesa. Espera, ¿por qué estás susurrando? Me pillas en mitad de algo. ¿Qué tal si quedamos para cenar en mi casa? No, vale. Cocino yo. Guay. Nos vemos. Espera, ¿recuerdas lo que me dijiste del toque corruptor de Lee? Creo que lo he visto en acción. ¿Cómo? Unos sin techo, la mar de simpáticos, me han atacado. El tema es que tenían los ojos brillantes. Y me acordé de que Yuri me comentó algo parecido sobre el guardia que liberó a Shocker. ¿Así que Shocker trabajaba para Lee? Todo está conectado. Todavía hay más, pero ya lo hablaremos durante la cena. Vale, hasta luego. ¿Cena? No. ¿Qué debería cocinar? Ah, eso ya. Es tu toque. ¡Uy! Hasta allá. No, hola, Doc. ¿Cómo estás? Parker, tengo noticias. Ven al laboratorio. ¿Esto ahora? Sí. Es el momento decisivo. Estoy impaciente por enseñártelo. Vale. Es que tengo una cena. ¿Puedo pasarme luego? La cena que espere. Tienes que ver esto, Peter. Y punto. La cena, vale, que espere. Allí estaré. ¿Significa eso que vuelvo a tener curro? Habrá que pasarse, aunque sea un rato. A ver qué quiere. ¿Qué quiere el doctor? Doc. Hola, Peter. Dame un segundo. Vaya. Mira todo este material nuevo. ¿Ya has hecho, doctor? Lo has robado, ¿eh? Seguro. ¿De dónde has sacado todo este equipo? Me he cobrado unos favores. Sí. He pedido un préstamo. Es como si empezáramos desde cero. Pero esta vez será distinto. ¿Y tan distinto? Me alegro de que Doc me deje guardar cosas aquí tras el desalojo. Oh, Peter. He visto que sigues el rastro a los enemigos de Spider-Man. Bien hecho. Así es más fácil crear contramedidas. Electro fue mi primer villano con superpoderes de verdad. Hasta entonces todo eran tíos normales con disfraces. Electro supuso un gran cambio. Un cambio enorme. La última vez que luché con Scorpion, me preguntó si sabía cómo era mi cráneo desde dentro y se ofreció a mostrármelo. ¿Qué tío más divertido? Sí. Echaré de menos ese mohín sin gracia. Un sicario mafioso metido a tanque andante. Rhino ha acumulado tanto daño a la propiedad como para destruir Manhattan 3 veces. Vulture podría ser el tipo más inteligente de este muro. No lo bastante como para librarse de 3 cadenas perpetuas consecutivas, pero aún así muy listo. ¿Y esto? ¿Qué me estarás escondiendo, doctor?
Doc, ¿qué me estarás? Ha estado ocupado. Esto es solo el principio. ¿Sabes? Hasta ahora había enfocado las prótesis desde el ángulo equivocado. ¿Para qué hacer que la gente vuelva a ser como antes si podemos hacerla mejor? Vale, creo que esto servirá. ¿Listo? ¿Va todo bien? No. ¡Maldición! Todo esto es culpa tuya, Norman, hijo de... Ya sé a quién no le va a entregar su voto. Lo siento. Tengo la costumbre de hacer chistes malos cuando estoy tenso. El chiste es bueno, Parker. Soy yo el que saca las cosas de quicio. No, no importa. ¿Por qué no descansa? Recogeré todo esto y probaremos luego otra vez. ¿Puedo preguntarle algo? A que Norman no le cae demasiado bien. Éramos compañeros en la universidad. Nos hicimos amigos. Y montamos un negocio. Los dos soñábamos con cambiar el mundo, pero no de la misma manera. Espere. ¿Estaba en Oscorp cuando se fundó? Bueno, el nombre es en parte por mí. Durante el máster todos nos llamaban las OS. Si a eso le añades Corp, te queda un nombre pegadizo. ¿Y por qué lo dejó? Norman se obsesionó con la genética. Con un proyecto que podría llamar poco ético. Hubo varios abogados de por medio. Decidí irme y pedir la liquidación. Pero el dinero no me duró mucho y ahora vivo de subvenciones. Como este proyecto fracase. Tranquilo, funcionará. Deje que lo arregle un poco. Haré más café. Mucho más café. Ejecuta un diagnóstico en la unidad de control. Podría ser un cortocircuito. Esto no es bueno. Hay que redirigir el circuito. ¿Qué tengo por aquí? 1, 3, 1, 4, 8, 5. Se me quedaría 6, a ver. 3. Uno de 5 y uno de 3. ¿Por qué no pruebas tú ahora? Mm.
lo conseguimos. Pues ahora, a la interfaz neural. ¿No cree que es demasiado para uno solo? ¿Podrá con todo? Viendo el desastre de hoy, diría que no. Aún no he encontrado otro trabajo. Pero los fondos... Lo sé. Y no pasa nada, ya me apañaré. ¿Qué más dar unos dólares cuando quieres cambiar el mundo, no? Y brindo por ello. Una pérdida de MJ. Doctor, tengo que irme, pero vuelvo después. El trabajo no se va a ir a ninguna parte. Toma, después de... Si sueltas 100 chistes, uno mínimo tiene que entrar bien, ¿no? ¿Qué es eso? ¿El qué? Me pregunto si podría imprimir un lanzatelarañas. ¿Qué es esto, Doc? Parece una plancha blindada. Prototipos de defensa. Realmente fascinante. AIM ha solicitado varias muestras de mi trabajo. ¿Quién soy yo para privarles de mi genialidad? ¡Ja! Es broma, claro. ¿Qué? ¿Esto es la balsa? ¿Está trabajando para la prisión de máxima seguridad? En efecto, está empujando para modernizar la red de seguridad. Pensé en probar suerte. Es un contrato lucrativo y un reto satisfactorio en toda regla. Lo siento, no oí la llamada. ¿La cena sigue en pie? ¿Cena? Ah, oh, sí. Te llamaba por otra cosa, pero vale, podemos hablar durante la cena. Mi oferta de ir y cocinar yo sigue en pie. ¿En serio? Oh, bueno, me gustan los riesgos. Sigo fuera, pero cogeré 4 cosas en la tienda y te avisaré cuando llegue a casa. Vale, ya hablamos. Vale, cena en casa de MJ. Expectativas bajas. Va a ser difícil fastidiar esto. Supongo que daré una vuelta por ahí hasta que me llame. Y lo vamos a dejar por aquí. Voy a ver quién está por aquí. Está haciendo directo. Vale, yo paso con él. Que Peter, no te preocupes, Juma, que Peter no se va a hackear. Pues mira, está Samu. Voy a pasar con Samu. Pues nada, chicos. Yo me despido, ¿vale? Mañana... hacemos descanso y el domingo volvemos con más fuerza con el señor Peter Parker Spiderman, ¿vale? Así que nada, chicos, pues eso, como siempre suelo decir, es un placer tenernos a todos por aquí, sed buenos y el domingo nos vemos. ¡Hasta otra!